A todos y a todas por venir. Muchísimas gracias al Teatro del Barrio por hacer posible este evento, a Alberto, a Miguel, a Rubén. Quizá está menos feminizada de lo que debiera esta mesa. Yo creo que en el futuro tenemos que seguir avanzando también en esto. Yo solamente conocía a Rubén por algunos artículos en Contexto que me habían entusiasmado, pero el libro reconozco que, los que me conocéis sabéis que me gusta tuitear y compartir en Facebook las cosas que voy leyendo, y tengo esa terrible costumbre de subrayar con diferentes colores, con diferentes formas, y hacía tiempo que no encontraba un libro que me hubiese fascinado tanto. En los últimos 2 años, yo creo que nosotros mismos necesitábamos buscar lecturas que de alguna manera nos explicasen el tiempo histórico que estábamos viviendo, y de repente algunos clásicos volvieron a cobrar vida y aparecía un Gregorio Morán rejuvenecido que volvías a leer su biografía sobre Suárez, o un libro como El cura y los mandarines, a pesar de que hablaba de un tiempo histórico muy distinto, del papel de los intelectuales, o se volvía a editar El precio de la transición y adquiría un significado distinto. Hay algunos libros que ha escrito en los últimos años, hay uno reciente que solo he podido ojear, pero hay algunos estudios anteriores de Manuel Rodríguez o de Isidro, en el que hablaban de Madrid, en el que hablaban de la importancia del concepto de clase media. Juan Carlos Monedero, en La transición contada a nuestros padres, también había sido capaz de detectar algunos elementos de cambio de época. Pero para mí este libro marca un antes y un después. Y ahora trataré de razonar por qué. Enric Juliana, que es otra de esas cabezas con una enorme intuición histórica, en un artículo hace unos días señalaba una carencia que había en este periodo histórico español, que comparaba con Italia, en una de... La fineza fiorentina de Enric le permite mirar la política española y la política catalana a través de unas lentes políticas formadas en Italia que le hacen tener intuiciones y señalar cosas que muy poquitos analistas son capaces de señalar. Y decía algo, decía, claro, en Italia ese cambio de régimen que tiene que ver con la desaparición histórica del PC, no solamente como partido, sino como proyecto histórico, con el surgimiento de Forza Italia como partido empresa de Berlusconi, que se terminara imponiendo ese concepto tan importante, que en España existe también, el popolo de la televisión, había tenido unos nombres muy concretos, y hablaba de 2 nombres. Tangentopoli, tangente sería como un significante en italiano muy interesante para hablar de corrupción, y mani pulite, manos limpias. Digamos, como los 2 significantes que daban nombre a una transición epocal en Italia que había implicado una transformación de su sistema político. Decía, en España no hay nombre, no hay todavía un significante que sirva para señalar qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que en este libro aparece ese nombre, aunque no aparece de manera explícita, y yo lo llamaría la trama, porque este libro fundamentalmente es una historia del poder en España, que entiende algo que aparentemente es muy obvio para los científicos sociales a propósito del poder, y es decir que el poder es una relación o un conjunto de relaciones. Esto debería ser muy obvio, pero yo recuerdo en las clases de ciencia política, esto era la primera semana de clase, explicar a los estudiantes que el poder es fundamentalmente una relación o un conjunto de relaciones, que el poder
no necesariamente se identifica con una cara concreta o con una foto fija, sino que el poder es algo que se construye históricamente, que se construye en el tiempo a través de una serie de, relaciones. Esto es un trabajo que muchas veces incluso los historiadores tienen verdaderos problemas para identificar, y no digamos ya los politólogos. Y hacer historia se convierte en hacer historia de los regímenes políticos, o historia de los sistemas de partido, o historias de acontecimientos mediáticos relevantes, o historias que al final tienen muchísimas dificultades para desentrañar ese complejo, esa trama que revela ese conjunto de relaciones de los que en última instancia toman las decisiones. Ese tipo de relaciones que son cambiantes, que están sometidas a la historicidad, que están sometidas a las contradicciones entre diferentes actores, a condicionamientos geopolíticos, a condicionamientos epocales y culturales, y ahí el libro es un despliegue de nombres propios en los que de repente todo empieza a cuadrar. Espero que no se banalice esto que voy a decir, pero Rubén es como ese personaje en Matrix que en un momento determinado te ofrece dos píldoras, la píldora roja o la píldora azul. Y la píldora roja es la que de alguna manera, cuando te la tomas, te hace comprender Matrix y ves Matrix desde fuera. Te da una serie de instrumentos que te hace como tomar esa distancia, ese gran plano general, y de repente todo empieza a adquirir sentido. Entonces, toda esa sucesión de nombres propios, Expo 92, Samaranch, Juegos Olímpicos, Solchaga, Banco de España, López Rodó, Comunidad Económica Europea, Maastricht, Aznar, Ley del Suelo, Bárcenas, Moral Santín, Derechos del Fútbol, Vía Digital, Canal Satélite Digital, A3Media, Prisa, Florentino Pérez, Silvio Berlusconi, Rodrigo Rato, Isidre Fainé, todos esos nombres, aparentemente desordenados e inconexos, empiezan a formar parte de una trama que adquiere sentido y que además Rubén hace una cosa que no suele ser muy habitual entre los sociólogos ni entre los politólogos, y es escribir muy bien. El libro está muy bien escrito y es muy claro, es un libro sencillo de leer. Esto es algo que se presupone entre los científicos sociales a los historiadores, pero con los sociólogos y con los politólogos es más infrecuente. Suelen tener una prosa mucho más críptica y no es el caso. Y el libro empieza con un sueño. Dices, ¿cómo un libro sobre historia del poder puede empezar con un sueño? Pues empieza con un sueño y un viaje en el transporte público a través de Madrid, que de alguna manera es esa pastilla de Matrix que te hace comprender pues cómo desde el momento en que te levantas y abres el grifo de la ducha, eso tiene que ver con quiénes son los dueños del agua y los dueños de la energía, que en el momento en el que coges el transporte público, eso tiene que ver con quiénes son los dueños que han fabricado esas estructuras de transporte, eso tiene que ver con licitaciones públicas, eso tiene que ver con estructuras de poder administrativo que afectan a los niveles autonómicos y a los niveles municipales, que la propia geografía y el urbanismo de Madrid, cuando ves las Torres Kio, pues no solamente ves el templo del diablo. De nuevo, en el libro además hace gala de una enorme formación cultural con las referencias cinematográficas y literarias, sino que cuando ves las Torres Kio estás viendo formas de entrada de capital extranjero en España, diferentes transiciones en el empoderamiento de sectores de las oligarquías financieras. Entiendes lo que significó Caja de Madrid como instrumento de empoderamiento de la Casa Aznar y del proyecto político de Aznar respecto a las formas, de empoderamiento que habían tenido las élites políticas socialistas. Y, todo empieza a cuadrar, lo empiezas a entender. O sea, es un libro que sirve para entender lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en España y que sirve también para entender la transición que estamos viviendo en este momento. Y sirve además, y os quiero leer una parte del libro, para comprender el significado de la palabra corrupción y entender que corrupción tiene mucho más que ver con trama y tiene mucho más que ver con poderes oligárquicos
que con, digamos, acepciones mucho más frecuentes. Hay un momento en el epílogo del libro en el que dice: reto al lector a que haga un ejercicio y nombre una serie de palabras asociadas al término corrupción. Seguramente le salga políticos, Estado, partidos, impunidad. Esto parece muy sensato. Y es muy probable que no salga en ningún caso grandes bancos, concentración de capital, monopolios, clases propietarias o grandes empresas. Bueno, en este libro se entiende que la corrupción es fundamentalmente lo segundo. Que la corrupción es una forma de entender y de construir el poder en España. Y que existe una trama corrupta, que a través de mecanismos legales y no legales ha sido capaz de mantener el poder en los últimos años y hasta ahora ha logrado de alguna forma retener espacios fundamentales de poder, pero al mismo tiempo está en crisis. Nunca como ahora había habido un desafío de tipo político y social a la hegemonía de ese bloque de poder, a la hegemonía de esa trama. Y eso tiene mucho que ver con el 15M y tiene mucho que ver con la emergencia de un bloque histórico de fuerzas políticas, entre la que está Podemos, pero no solo, que de alguna manera ha planteado la posibilidad de una redistribución distinta del poder en nuestro país, en una manera de reparto diferente del poder. Y eso nos sirve para entender, para vincular en el mismo hilo, en el mismo relato, lo que significan o lo que representan significantes aparentemente desconectados como Urdangarín, como Bárcenas, como monarquía, como Arabia Saudí, como presidente de la región de Murcia, como Zaplana, como Esperanza Aguirre, como Cristina Cifuentes, como Florentino Pérez, como Acciona, como FCC, como Banco Bilbao Vizcaya, como Caixa, como Bankia. De repente hay una manera de comprender cómo siguen resistiendo esas redes de poder ante la posibilidad inminente de que haya sectores que no proceden de esas oligarquías y sectores que no son susceptibles de ser comprados por esa trama, por esa red, que pueden cambiar las cosas en este país. Estamos hablando de un momento epocal en el que hay una transición en el que, digamos, sectores de lo que configuraron los poderes políticos y económicos tradicionales en nuestro país están resistiendo. Están resistiendo con notable eficacia, pero están en última instancia defendiendo una suerte de restauración. Digamos, se han quedado sin proyecto de país. Hay una cosa que aparece en este libro y que es enormemente honesta y es reconocer que en este país tanto el PSOE en los años 80 como el Partido Popular en los años 90 tenían un proyecto de país. Tenían un proyecto de país que en buena medida se cumplió y que tuvo incluso sus años dorados vinculados al éxito del crédito sin límites que permitía una capacidad de consumo elevada a altos sectores de la población y que estaba vinculada a la industria del ladrillo, a una manera de incorporación periférica de España a la Unión Europea, y que todo eso saltó por los aires a partir de la crisis de 2007, y que el 15M fue probablemente pues, la primera señal de que esos proyectos de país se venían abajo. Y hoy por hoy no tienen un proyecto político alternativo, no tienen proyecto de país. El Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, en este momento, no tienen proyecto de país. No tienen en la cabeza nada diferente a lo que signifique resistir. Resistir a Podemos, resistir al desafío secesionista catalán, utilizar la Constitución como una suerte de elemento de atrincheramiento, resistir a las movilizaciones sociales con la ley Mordaza, tratar de resistir a los derechos de los trabajadores con reformas laborales que no sirven para solucionar ni el problema del paro ni el problema de la precariedad. Tenemos unas élites políticas atrincheradas con unas élites económicas, una trama que trata de resistir una serie de cambios que se están produciendo ya de manera inevitable y que siguen avanzando en términos históricos, con un contexto geopolítico mundial completamente distinto a ese contexto que permitió
pues en el caso del Partido Socialista en los 80, apoyarse en el proyecto europeo, un proyecto europeo que tenía que ver con la llegada de los fondos de cohesión y una división del trabajo en Europa que hacía que nuestro país se terciarizara, y en el caso de Aznar, pues digamos con una nueva coyuntura que tenía que ver con la absoluta hegemonía de las finanzas y por la apuesta por la industria de la construcción. Y digamos que en este caso, en el caso de Aznar, con una vinculación a la política exterior de los Estados Unidos, que fue lo que finalmente le terminó sacando del gobierno. El tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero lo explica muy bien también, es un interregnum entre una serie de medidas en términos de derechos civiles muy interesantes, pero la absoluta incapacidad de desmontar esas redes de poder que se habían construido, y en cuanto llegó la crisis se manifestó la debilidad y la impotencia de ese gobierno. Y desde entonces hasta ahora no hay proyecto de España, ni en el Partido Popular, ni en el Partido Socialista, ni en las fuerzas políticas que de alguna manera se han identificado claramente con el IBEX y con los proyectos de las élites. Y esa crisis, que es una crisis de régimen, avanza, digamos, en términos históricos, y seguramente el libro es, digamos, como una de esos, bueno, pues de esos relatos que cierra una historia de nuestro país que poco a poco se va cerrando. Lo que dice el gobierno, cuando el gobierno dice se está volviendo a la normalidad, eso es, digamos, una suerte de fantasía y una especie de nostalgia con respecto a un pasado que no va a volver. Que en este país el reparto simbólico de posiciones que existía entre una fuerza política de centro-derecha y una fuerza política de centro-izquierda, que eso ya no exista, que tengan enormes dificultades para plantear, digamos, un proyecto de desarrollo económico distinto, que no pase por el famoso Pacto de Estabilidad Europeo, que no pase por el artículo 135 de la Constitución, revela la incapacidad de unas viejas élites políticas para seguir pensando España. Pensaron España en los años 80, pensaron España en los años 90, continuaron con una especie de sueño vinculado a la burbuja inmobiliaria a principios de las décadas de los 2000, pero eso ya no funciona. Y el contexto internacional es completamente distinto. Cada vez que preguntan a ciudadanos europeos de cualquier país si quieren seguir en el proyecto de la Unión, pues ya hemos visto lo que ocurre. Nadie se imaginaba que en los Estados Unidos pudiera ser presidente alguien como Donald Trump. Nadie imaginaba que en Italia una fuerza política como Cinque Stelle fuera a ser determinante en ese, digamos, en ese territorio político. Nadie imaginaba que el Frente Nacional siguiera creciendo en Francia. Y nadie imaginaba, hace no tanto tiempo, que cada vez hubiera más sectores en la socialdemocracia europea que se salgan de la vieja disciplina de la tercera vía. Que cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, los socialistas belgas y una parte de los socialistas franceses, los del sector de Benoît Hamon, digan nosotros no estamos de acuerdo con el acuerdo de libre comercio, revela una crisis de régimen que en España ha tenido una traducción política en un sentido progresista con Podemos y con nuestros aliados, con las fuerzas del cambio. Bien, este libro permite comprender esos periodos históricos fundamentales y es una caja de herramientas fantástica para entender la situación en la que estamos ahora y la necesidad de hablar del futuro de España. Cuando nosotros decimos que es necesario hablar de un plan nacional de transición energética que cree empleo a partir de la rehabilitación de edificios y que apueste por recursos no hidrocarburíferos vinculados a la soberanía, estamos hablando del futuro de nuestra patria. Cuando nosotros decimos que Europa no se puede fundamentar en una división del trabajo que convierte en periferias a los países del sur cuando solo pueden competir con mano de obra barata, y decimos que Europa se tiene que fundamentar en la defensa de los derechos sociales, en competir por arriba y en seguir siendo un espacio de protección de los derechos humanos, estamos tratando de desafiar un modelo de Europa que se viene abajo. Cuando decimos que España es una realidad política plurinacional y que un nuevo contrato de convivencia tiene que implicar asumir que tiene que haber cauces democráticos, frente al inmovilismo del búnker estamos diciendo que tenemos un proyecto de España. O cuando decimos que los derechos sociales y los derechos humanos tienen que estar blindados en la Constitución y que el mejor mecanismo para combatir la corrupción es la política económica. Que el problema de la corrupción, en última instancia, es que en algunos palcos de campos de fútbol se estaban llevando a cabo las reuniones fundamentales que decidían sobre la vida de muchísima gente.
y que la democratización de la economía es un instrumento imprescindible para avanzar en la democratización de la sociedad. Creo que, y con esto termino, estamos viviendo una época de transición, una época de epílogo, una época de epílogo de, digamos, del tiempo de los Olchaga, del tiempo de las clases medias que soñó Manuel Fraga y que fue capaz de llevar a cabo finalmente José María Aznar, del tiempo de la burbuja inmobiliaria, del tiempo de la corrupción como forma de gobierno, del tiempo de Esperanza Aguirre, del tiempo de Cristina Cifuentes, que eso cada vez va formando parte de una España que forma parte del pasado y creo que poco a poco se va abriendo una España que forma parte del futuro, en el que cuando se hable del IBEX 35 o cuando se hable de las oligarquías, pues espero que se hable de una forma pasada del límite democrático al desarrollo y al crecimiento democrático de nuestra patria. Y creo que este libro es, pues, probablemente la mejor caja de herramientas que se haya fabricado en muchísimos años y para mí, pues, un honor estar aquí hoy con ellos. Gracias.